Encarnación, comenzaron las actividades aquí propias, la atención en la casita. Coméntanos un poco qué días y qué horarios. Sí, nosotros comenzamos ya el pedido, bueno, de autorización, que lo pedí por 2 días para ver cómo era la asistencia, ¿sí?, de las personas acá. Si bien yo los tengo al teléfono las 24 horas, continúo con la llamada de emergencia. Y bueno, dentro de los horarios tenemos los días lunes, a partir de las 15:30 a 18, y después tenemos los días jueves de las 17:30 a 19:30, y realmente nosotros pensábamos que iban a venir, iban a asistir poca gente, ¿no? Por el hecho que tengo las 24 horas el teléfono. Si bien sigue funcionando el teléfono, pero la asistencia acá era imprescindible, y eso lo hice notar yo al municipio cuando pedí la habilitación de la institución, porque las mujeres necesitaban presencial, no querían que les pusieran, viste, en un video llamado, que eso realmente es lógico. Cuando una persona sufre violencia, ni siquiera te quieres ver en un espejo. ¿Sí? Te imaginas en un video llamado estar hablando con un profesional. La persona que sufre violencia necesita el contacto, por lo menos mirarte a los ojos. La contención de La persona a contención, persona es que es esa sí, fundamental. es fundamental. Entonces, los días que están son los lunes. Los lunes y los jueves, Bien. ¿sí? Diferentes horarios, los lunes a partir de las 15:30 a 19:30, que se le pone un horario, viste, específico, pero si hay gente se termina de atender. Y los días jueves a partir de las 17:30 a 19:30. Muy bien. Recordamos el teléfono que funciona a las 24 horas. Sí, el teléfono es de acá de Punta Alta. 2932 634586, y bueno, está funcionando las 24 horas y sigue funcionando de la igual forma desde que empezamos, no pararon, ¿sí?